Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antonio Chávez. Daniel Ortega. Estamos ahorita en el gimnasio Brooklyn Gym de un amigo mío, René Ortega. Hola René, muchas gracias por prestarnos esta oportunidad. A continuación vamos a hacer una serie de ejercicios para trabajar lo que es un poquito de brazo. Vamos a hacerlos con hombro, bíceps y tríceps. Acompáñenos. Amigos, en esta ocasión Adrián nos va a enseñar una rutina de hombro. Va a empezar con lo que es el press militar. Como pueden darse cuenta, la espalda está totalmente pegada al respaldo del asiento y en este caso hace el movimiento. Inhala, exhala. Inhala cuando carga, exhala cuando desciende. En esta ocasión Adrián hará el ejercicio llamado remo vertical para trabajar lo que es hombro. Como pueden darse cuenta, la mecánica es la misma. Cuando carga, hace el ejercicio, hace la respiración. Inhala y cuando desciende, exhala. En esta ocasión lo hará lo que es el ejercicio más conocido como pájaro, así le conocen. En este ejercicio lo que hacemos es trabajar la parte del hombro. Cuando sube, cuando carga, inhala y cuando desciende, lo que hace es exhalar. De esta forma conseguiremos que el ejercicio se haga de forma correcta y de manera lenta lograremos una mejor tonificación de este mismo. Después la rutina continúa con bíceps. En este ejercicio básicamente trabajamos lo que es bíceps interior. De esta forma contraemos el músculo. Inhalamos y exhalamos de manera lenta para que el músculo pueda trabajar bien y se pueda tonificar de mejor forma. Un ejercicio de bíceps muy conocido es el siguiente, lo que conocemos como curl de bíceps, lo estamos haciendo en este momento. Al momento de hacer la fuerza, al momento de subir la barra, la mancuerna, lo que hacemos es respirar y cuando bajamos, exhalamos. De manera lenta para trabajar un poco. Vamos a ir trabajando lo que es curl de bíceps nuevamente. Ese ejercicio lo usamos básicamente para trabajar la parte exterior del bíceps. Como pueden darse cuenta, el mecanismo del ejercicio mismo, cuando cargamos, respiramos y cuando bajamos, exhalamos. Pueden ver a Adrián cómo trabaja el bíceps. Muy bien. Perfecto. En esta ocasión estamos trabajando el bíceps exterior, trabajándolo con la barra. De igual forma, de manera despacio, inhalando, exhalando cuando descendemos. Inhala, exhala. Pueden darse cuenta que no baja totalmente, sino que contrae el músculo bíceps y lo deja contraído. Muy bien. Bueno amigos, en esta ocasión vamos a trabajar lo que es tríceps en el siguiente ejercicio. Podemos ver a Adriana trabajando lo que es patada de mula, como comúnmente le dicen. Pueden darse cuenta que el tríceps trabaja de manera correcta. En este ejercicio lo que vamos a darnos cuenta es que del codo hacia el hombro no se mueva. Únicamente se va a mover del codo hacia la muñeca, contrayendo el músculo en todo momento. En el siguiente ejercicio veremos lo que es algo llamado comúnmente copa. Podrán darse cuenta que tiene que ser trabajar básicamente lo que es el tríceps exterior, que es la parte de acá, de la parte de acá. Como pueden darse cuenta, Adrián lo hace de forma lenta, de forma continua, y de esta manera tonificará más el músculo. Ahí exhalamos e inhalamos. Exhalamos e inhalamos. Perfecto. Muy bien. Ejercicio para trabajar lo que es tríceps. Adrián nos muestra la forma correcta de trabajar lo que es extensiones de tríceps, así se llama el ejercicio. Como pueden darse cuenta que Adrián no sube totalmente, sino que queda contraído el músculo tríceps ahí lo contrae y va para contraer en este caso el mismo músculo. Darse cuenta también que la respiración es lenta y constante, de esta forma trabajaremos mejor para marcar el músculo tríceps. Despacio, todo tiene que ser despacio para que en este caso tu bíceps trabaje bien, para que tú lo puedas tonificar. Una rutina bastante simple, un ejercicio bastante simple, pero tienes tu truco.
Bueno, amigos, aquí estamos con Jorge Zacatelco. Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Mira, Jorge Zacatelco es un amigo de nosotros. Él entrena aquí en el Brooklyn Gym. Quiero decirles que Jorge Zacatelco nos ha ayudado este día estando en cámaras y proporcionamos la rutina. Jorge ha trabajado en este deporte bastante tiempo y queremos decirte muchas gracias por tu apoyo y pues echarle ganas, ¿no, Jorge? Sí, pues más que nada quiero agradecerles y ojalá este sea el principio de una gran página que me ves que como amigo me la estás enseñando y espero mucho les interese y se empiecen a integrar, claro. Y que tomen este de que es un gran deporte y echarle ganas. Y vamos a estar presentando igual contigo y con tu apoyo cosas que hay que hacer para crecer, motivar a la gente. Y lo que me decías hace rato, ¿no? Yo era bastante gordito y gracias a este deporte con dedicación logran lo que quiero. Pueden tener éxito, el éxito está a la vuelta de la esquina. Todo depende de ustedes, amigos, ya que ustedes hacen ejercicio, no hay quien los detenga. Recuerden, no hay límite. Hombres y hierro.